Auvilier Review. Hola, ¿qué tal, amigos? Auvilier aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Bulldog de Toy World. Así es, este cuate es una representación third party de una de un Transformer que nosotros vimos en Transformers la última noche, y se trata de uno de los de Transformers geriátricos que viven en el castillo de Sir Edmund Merton. Aquí es Anthony Hopkins, pero aquí recuerden que cuando llega Bumblebee él está así. Aquí vemos que se transforma en un tanque de la Primera Guerra Mundial, efectivamente llamado Bulldog. Ahí tiene su inscripción. Pero pues a mí me sorprende que hayan podido hacer esto. Realmente no recuerdo si es mi primera figura de Toy World, la neta. Pero vean ustedes qué bien hecho está. O sea, tiene todas estas gradientes en la pintura. Orugas están hechas como para parecer que están medio oxidadas. Realmente sí se ve como una figura bien pintada y todo. Ahora, este cuate está, según esto, hecho para hacer escala con los Studio Series. Eso es lo que dicen. Vendría siendo aproximadamente casi un Voyager. Entonces, pues aquí podemos verlo con Wheeljack Masterpiece, carrito Masterpiece. Vemos que tiene considerablemente un poco más de masa hacia arriba y pues de largo no, realmente no tanto, ¿no? O sea, sí es como un Voyager un poquito comprimido. Ahora, me agrada bastante porque estos cuates también están trabajando en un Bumblebee de la Segunda Guerra Mundial, pero bien hecho, con el modelo de auto correcto y con una transformación que ya he visto videos, está loquísima, la verdad. Y este cuate hace algunos trucos, pero no es algo terriblemente complicado, ¿saben? Vamos a ver la transformación. Ahora, lo primero que vamos a hacer es levantar este cañón que está conectado a esta parte, a estos, que lo que va a formar parte de las orugas, de los pies, está conectado aquí con un par de pestañas. Ahora, lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a tomar esta parte y la vamos a levantar así, de acá de en medio. Está muy bien conectado, entonces deben ustedes tener algo de cuidado y paciencia. Ahí está, a la hora de desconectarlo. Si se fijan, ahí están las pestañas, una aquí y otra acá de este lado. Muy bien. Ahora vamos a abrir todo este ensamblaje hacia los lados. Esto es algo que no me agrada. Las pestañas aquí se sienten un poco, el plástico aquí se siente un poco frágil, un poquito delgado, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar toda esta parte de acá de enfrente, teniendo cuidado también de que estos cañones, porque son removibles, no choquen. Entonces vamos a moverlo hacia los lados y vamos a sacar todo este ensamblaje. Está en un deslizador por la parte de enfrente. Aquí se puede notar que entonces lo que vamos a hacer, de hecho ahí se alcanza a ver el deslizador, lo que vamos a hacer es sacarlo lo más que se pueda y entonces bajar todo esto, ¿no? Entonces vamos a bajarlo hacia acá, ahí está, y a sacarlo lo más que se pueda, ¿ok? Vientos. Y ahí tenemos una parte. Vamos a repetir el proceso del otro lado. Vamos a tomar toda esta parte sin que choque con nada. Ok. Y vamos a tomar todo esto. Ahora de la parte de acá de arriba. De aquí. Y vamos a sacarlo. Y a estirarlo lo más que podamos. Ok. Muy bien. Entonces, ahora ya que tenemos toda esta parte así, vamos a tomar, ahí se alcanza a ver a Bulldog, ahí está así. Entonces lo que vamos a hacer es tomar toda esta parte, rotarla, ahorita que es más fácil hacerlo, toda la cintura, vamos a rotarla para que quede así. Ok, ahora vamos a tomar toda esta parte de aquí de las caderas y lo que vamos a hacer es que las vamos a estirar lo más que se pueda. Si ustedes se fijan, ahí sale, se alcanza a ver la bisagra que sale. Ok, y entonces vamos a hacerlo de el otro lado. Ok. Ahí está. Muy bien. Vientos. Ok,
Y ahora vamos a tomar toda esta parte y vamos a rotarla hacia acá, que no se pegue con nada, ¿ok? Y de forma que esta parte de la oruga esté viendo hacia enfrente. Vamos a cerrar esta parte hacia acá y vamos a tomar todo esto de esta forma. ¡Ok! Muy bien. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta parte de acá, estos paneles de los pies, los vamos a rotar hacia arriba y luego a cerrarlos. Ahí, si ustedes se fijan, se alcanza a ver una pestaña de este lado en donde va a conectar con este poste. Repito, de este lado, cerramos y conectamos. Ok, muy bien. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Vamos a tomar estas partes hacia acá, angularlas un poquito con esa cuestión de pie, de patas de pollo que tanto le encanta a los diseñadores de las películas, ¿verdad? Y pues ahora también ya vemos que las formas humanoides también les encantan. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar de esta parte donde está aquí, vamos a tomar esto y lo vamos a separar de esta forma. Y vamos a mover todo esto hacia acá. Y esto nos va a permitir estirar el pie hacia los lados de esta forma. Ok, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a la parte de acá de atrás. Y si ustedes se fijan, este pequeño donde está el tornillo y se ve como un engrane, vamos a bajarlo de esta forma. Y aquí en la parte de atrás hay este poste metálico que vamos a cerrar acá. Y aquí, si ustedes se fijan, aquí tiene un pequeño poste de este lado, justamente aquí, y que va a ensamblar esto hacia acá. Hace una muy buena conexión, entonces ahí está. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar toda esta parte, la vamos a flexionar hacia adelante y vamos a rotarla completamente. Y eso nos va a formar la parte del pie. Ahora vamos a cerrarla simplemente sobre sí misma. Y vamos a flexionar el pie hacia afuera. Y ahí tenemos los pies de bulldog. Los pies de bulldog ya formados. Ahora voy a tratar de hacerlo de una forma un poco más fluida. Y del otro lado, ¿qué les parece? Vamos a levantar esta placa. Vamos a moverla hacia los lados de esta forma. Vamos a bajar todo este ensamblaje, que no estorbe con nada. Vamos a tomar toda esta parte de atrás, hacia acá. Vamos a tomar esta parte metálica. Vamos a... ¡Ah, no! Ese metálica no. Pero vamos a tomarlo y angularlo de esta forma. De forma que pueda conectar así. Ok, vamos a flexionar este panel que se alcanza a ver acá hacia enfrente y vamos a rotar todo esto y a terminar el pie así. Y ahora está en esta bisagra que se alcanza a ver acá. Ahí está, ahí lo tenemos. Tenemos formados los pies del Bulldog de Toy World. Bastante bien, bastante padre, la verdad. Ahora vamos a la parte de arriba. La parte de arriba es un poquito menos complicada, pero sí tiene dos, tres chistecillos que tenemos que cuidar. Ahora, uno de ellos son estos cañones que vamos a flexionar hacia enfrente. Les digo, al menos en el mío se separan a la menor provocación, lo cual me vuelve loco porque creo que me tocó un ejemplar no tan bueno, pero ahí está. Vamos a flexionarlos hacia enfrente. Ok, ahora vamos a la parte de atrás. Vamos a levantar este cañón de forma que quede en la parte de atrás de la cabeza. Y lo que vamos a hacer, aquí tiene varios puntos donde conecta, que vamos a separar completamente de esta forma. Y ahí tiene todos los brazos están compactados muy, muy bien. Entonces vamos a rotar este ensamblaje que no se atore con nada. Les digo, esto de las tolerancias de repente está un poquito loco. Ok, ahí está, un poco loco. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar todas estas partes. Vamos a angularlas un poquito hacia abajo para que no nos estorben. Vamos a tomar toda esta parte de los brazos y está conectada. Ahí se fijaron ustedes que ya se separó. Vamos a tomarla de esta forma y vamos a estirarla. Los brazos
este ensamblaje va a rotar todo completamente hacia afuera. Ahí está. Y va a quedar así. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es repetir el proceso del otro lado. Vamos a levantarlo de acá, ¿ok? Y vamos a rotar todo esto de forma que, si ustedes se fijan, así es como, vamos a hacerle un acercamiento, así es como está en modo vehículo y así es como debe estar en modo robot, con el poste viendo hacia nosotros. Ahora vamos a rotarlo de esta forma y vamos a estirar el brazo. Ahora, todo esto no lo vamos a cerrar todavía, sino lo que vamos a hacer es que, si ustedes se fijan, aquí tiene unos pequeños ganchitos que vamos a cerrar todo este ensamblaje y todo esto va a ensamblar ahí. No hace clic ni nada por el estilo, simplemente lo hace, lo toma, vamos a cerrar ahí y ahí está. De forma que estos queden lo más paralelos posibles, es decir, derechos, para que nosotros podamos subir todo este ensamblaje. Aquí tiene un par de pestañas donde van a ensamblar esto. Vamos a bajar ahora sí el cañón, que cabe ahí perfectamente, desaparece por completo, y vamos a conectarlo con las pestañas que se veían así. Vamos a cerrar estos ensamblajes, estos pequeños paneles, así, y vamos a angularlos así. Ok, ahora ya solo tomamos los brazos, los estiramos de esta forma. Y listo, ahí está Bulldog en su geriátrico modo robot, y la verdad es que se ve muy muy padre, se ve increíble. Digan ustedes lo que quieran, pero, o sea, el diseño tenía potencial. O sea, para ser un personaje que realmente nadie peló y que salió como 5 segundos, pero el diseño tiene potencial. Vean ustedes el detalle mecánico, vamos a ponerlo así de esta forma. Todavía el sombrero no. Y vamos a verlo junto a su arte conceptual. Vean ustedes, pues, las similitudes. Esto es lo mejor que se pudo haber hecho en cuestión de juguete. Pero sí, la verdad es que cuando una figura está bien hecha, no importa que sea de un personaje menor, si la figura está bien hecha, puede traernos bastante diversión y bastantes pues posibilidades, ¿no? Ah, se me olvidaba bajar este panel, qué bueno. Ah, muy bien, punto extra para los que se quedaron al video y todavía no comentaron. Los 15 millones de comentarios de Abelierto, no cerraste el panel. Pues no, no abriste el panel. Ahí está, ahí está. Muy bien. Pero bueno, ahí está Bulldog. Qué padre, la verdad. Está muy bien hecha esta figura. Me hace esperar cosas muy buenas del Bumblebee de la Segunda Guerra Mundial. Porque si van a continuar como con esta onda, me hace tener bastantes esperanzas, porque, pues, la verdad es que, seamos honestos, ese Bumblebee de Hasbro se ve bastante mediocre, es una figura francamente patética. Posibilidad, sus muslos giran hacia enfrente, no tiene rotación en los tobillos, pero sí tiene un pivote aquí abajo, justamente. Tiene un poco de articulación hacia adentro y hacia afuera. Realmente, siendo honestos, este cuate no necesita demasiada articulación, porque, pues, o sea, viendo que es un geriatra en la película, no necesita demasiada articulación. Sus brazos giran 360 grados. Tiene rotación en los antebrazos. ¡Ah! Se le puede salir, se puede zafar del ball joints. ¡Vean cómo sí se desarma! Eso es como en la película. Tiene rotación en los antebrazos, tiene flexión en los codos, no puede abrir ni cerrar sus muñecas, no le hablan ni le dicen cosas, pero ahí está. Vean ustedes, está bastante bien manejado todo esto, articulación en la cabeza, hacia arriba,
hacia abajo, está en un ball joint, entonces puede tener todo el rango de rotación que ustedes deseen. Y pues tiene rotación en la cintura también, está un poco apretado esta unión, pero ahí está. Ahora, también otra cosa que trae son accesorios, si ustedes lo que quieren es exhibirlo. Creo que estos accesorios están basados en arte conceptual. Lo que trae son distintas, es un sombrero, un casco, para que ustedes le puedan quitar esta onda. Vean ustedes el detalle en la cara. Lord Shenton. Ok, pero ahí está. Pueden ustedes ponerle el casco. Deben ustedes tener en cuenta que el casco debe tener esta pestaña viendo hacia enfrente, porque es lo que tiene el... para ensamblar, y ahí está, para que ustedes puedan ponerle su casquito. Ahora, también otra cosa que trae es, creo que esto está basado, les digo, en arte conceptual, es esta máscara de gas, para que se parezca al malo de Hellboy, de la 1, pueden ustedes ponerle aquí en, conectarlo, ahí está, y pueden ustedes ya sea ponerle su casco, o ponerle su gorro, nuevamente, no el gorro, no le queda, le queda muy chico. Ahí está. Ahora también, si ustedes lo que quieren es cambiarle toda la cabeza a esta cosa un poco más, ya más, un poquito más tétrica, pueden quitar todo el ensamblaje de la cabeza, ponerle la cabeza, la otra, y ahí ya tienen ustedes a Bulldog de otra forma. Pueden, a este sí le pueden poner el sombrero. O también, si ustedes quieren, le pueden poner el casco. Ahí está, el mundo es su ostra, mis queridos amigos. Ustedes pueden hacer lo que quieran con su figura. Pero vean ustedes las... Aunque sea un personaje de que nada que ver en la película, que haya salido solo unos cuantos segundos, que haya sido solamente, francamente, un desperdicio de CGI... o una escena, pues francamente, innecesaria. Cuando se le pone suficiente empeño e ingeniería y, pues, corazón, llamémoslo así. Yo sé que estas compañías no hacen las cosas de corazón. Todo es negocio. Sin embargo, cuando se le pone este tipo de empeño, pueden salir cosas muy buenas, mis queridos amigos. Este personaje es algo sumamente X de las películas. Algo que nadie recordaría. Sin embargo, tienen esta muy buena figura. Toy World acaba de anunciar también que va a sacar un Optimus Prime de la película de Bumblebee. Ya lo hemos visto en algunas muestras. Está quedando súper bien. Se quieren echar el ruedo a hacer a Shatter y a Dropkick Triple Changers. A ver cómo le sale. Pero la verdad es que esta primera figura Bulldog que tengo de ellos está muy bien hecha. Me agrada bastante cómo es. Comparativas de tamaño, aquí está. Ya me iba a ir sin las comparativas de tamaño. Aquí está Bumblebee de The Last Night, de la última noche, justamente. Para que vean ustedes cómo hace escala con los deluxes. Se supone que hace escala con los Studio Series. Es una especie de Voyager este cuate. Pero la verdad es que barre el piso con muchas figuras. Y realmente no necesita algo así como tan complicado para que ustedes vean que a dónde puede llegar una buena ingeniería y algo de, pues, de presupuesto también, mis queridos amigos. Pero bueno, vamos a quitar de aquí a Bumblebee y vamos a dejar a Bulldog, que es la estrella de la review. Altamente recomendado, mis queridos amigos. Soy Abelirto Martínez. Este es Bulldog, que se está quejando del dolor de las ciáticas y de... ¡Ay! ¡Ah! Y nos despedimos.